pendrive de Hussein está bien escondido? ¿Está en un lugar seguro? Bueno, yo lo escondí. No te preocupes. Cuando Hussein y Ali salgan, quedará en manos de Tayyar, tal como acordaron. Sí. Permiso, traeré un poco de té. ¿Te duele mucho? ¿Te caíste? ¿Cómo fue? Se supone que no puedo decirlo, pero me secuestraron y me golpearon. ¿Quién? No lo sé, pero mi mamá lloró mucho. Dijeron que no la vería nunca más, pero después me trajeron de vuelta. Ella hizo algo para salvarme. Buen día, Kim. ¿Cómo estás? Veamos a dónde llevarán eso. Arda, ¿lo viste? Un tipo llegó en un segundo auto. La maleta está con ellos. Síguelos. Yo no iré. Dime si van donde Tayyar. Yo tengo algo pendiente. Bien, entendido. ¿A dónde vamos ahora? Te escucho. Tengo la maleta conmigo, señor. Bien. Pero por el momento no puedo encargarme de eso. Lo haré más tarde. Espera mi llamada. Claro, estoy a sus órdenes. ¿Todo salió bien? Supongo que la policía no te siguió. No, no. Fue muy limpio. No había nadie alrededor. Ni siquiera habían pájaros volando por ahí. Sí, está bien. Nos vemos después. ¿Qué pasa? ¡Taxi! ¡Espere! Omar, ¿qué estás haciendo? Ya me cansaste, Levent. ¿Crees que un payaso como tú puede hacer el trabajo de un policía? ¿Qué dices? Omar, ¿qué estás haciendo? ¿Te volviste loco? Nosotros vamos a hablar sin ella. Sube al auto. No lo haré y no dejaré que me des órdenes. Te dije que subieras. Y Peck, ese taxi es para ti. Después hablamos. Sube al auto. No voy a hacerlo. ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué no te pones en tu lugar, ah? Levent. Siempre te cruzas en mi camino. Levent. Elif, ve al auto. ¿Quién crees que soy para hablarme de esa manera? Es una orden, señorina. Yo pestañeo y tú estás haciendo alguna estupidez. Y tú nunca has hecho eso, ¿cierto? Omar, es suficiente.
Elif, no vayas con él si no quieres hacerlo. Ahora, yo voy a conversar con este tipo. ¿Y de qué se supone que vamos a conversar? ¿De qué? ¡Levent! Elif, sube. Sube. ¿Cuándo vas a entender que esto no es un juego de niños? ¿Acaso no entiendes que te puede pasar algo? Omar, no te metas. Sí, sí, me meto. Claro que sí. Si se trata de tu vida, voy a opinar. Ya sabes lo que le pasó a Bajar. ¿No aprendiste algo de eso? No me pasará nada, ¿de acuerdo? Tu hermano está en prisión. No terminaré como Bajar. Perdón, me dejé llevar por el enojo. Disculpa. Te entiendo. No hay problema. Va a ser a las 9 de la noche. Vamos, Edim. Vamos. Muy bien, entiendo. Le digo que es muy importante. Tengo que ver a José Indemir. No es posible, señora. No tengo cómo comprobar que son familiares. Pero es sobre su hijo. De verdad, lo lamento. Señor. Hola. Bienvenido. Vengo a visitar a Ahmed Yilmaz. ¿Podría decirme cuál es su habitación? Claro. Deme un segundo. Elif, ahora voy a llevarte a tu casa. Ya fue suficiente. Y te mantendré informada, no te preocupes. ¿Qué vas a informarme? No, Omar. Esta es mi operación. Fui yo la que ideó esto. ¿Tu operación? Mira, por si no lo recuerdas, no tendrías esa lista si yo no te hubiera ayudado. Pero fue mi idea, Omar. Y tú deberías recordar que no querías hacerlo. Sí, sí, está bien. Paz, paz. Por favor, paz. Ambos sabemos que no me vas a informar. Voy a acompañarte. Oh, eres toda una pesadilla. Está bien, sí. Pero primero tengo que ir a otro lugar. ¿Por qué no asumes tu vocación? Puedo conseguir que des un examen para entrar a la Academia de Policía, si quieres. Al menos deberías estudiar un poco, ¿no crees? Qué fastidio. ¡Un segundo! ¡Ya voy! ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¡Mamá! Mi niño... Te extrañé mucho, y a mi papá también. Toma, son sus cosas. ¡Sal de mi vista, ahora! Un minuto. Tengo que ver a Hussein, es urgente. No puedo porque no tengo el mismo apellido. ¿Puedes ir conmigo? ¿Cómo me pides algo así? Ya tienes a tu hijo. ¡Fuera! Puedes irte al infierno. Jefe, ya voy en camino. Tenemos que ser muy cuidadosos. Yo llego en 5 minutos. Tiene amigos poderosos. Yo mismo lo escoltaré. No, jefe, no pretendo enseñarle a hacer su trabajo. Estoy seguro de que usted se encargó de todo. Yo solo le advierto, ¿entiende? Sí, entendido. No me autoriza a ir.
Bueno, tendré que ir como familiar. No pueden pedirme eso. ¿Por qué hizo eso? Es que él es así. Convirtió la situación en un tema de orgullo. Pero no importa, porque voy a vigilar de cerca a Hussein Demir. Tayyar podría querer ayudarlo. Omar, ¿de verdad la herida de Hussein es grave? Creo que no. El hospital resulta ser un hogar cómodo para los prisioneros. Debe tener algún plan. Sí, Pelín, dime. Omar, el tipo salió de su casa. Se llevó la maleta. Podría ir a reunirse con alguien. De acuerdo, voy en camino. Oye, Pelín, necesito unas vacaciones. ¿Te gustaría que fuéramos juntos? Me encantaría poder verte fuera del trabajo. No creo que sea un buen momento. Además, tengo demasiadas deudas. Bien, voy a ir con Aika. ¿Y quién es ella? Aika. Trabaja en el crimen organizado. Ella también trabajó en el caso de Hussein. Me ayudó con algunos archivos. A veces ella me envía mensajes de texto. Es agradable y se preocupa por mí. Más que tú, de hecho. ¿Acaso estás bromeando? No. Hablo en serio. Piensa en Elif y en Omar. A pesar de todo lo que han vivido, ellos no pueden separarse. También puedo mencionar a Nilufer y a Metin. Esos dementes. Podemos pensar que están obsesionados, pero... cuando las personas hablan de amor, cuando dicen que se aman, comienzan algo nuevo. En cambio, nosotros nos hemos alejado. Entonces, casémonos. ¿Qué? ¿Ya oíste? Ambos un par de testigos. Firmamos y ya está hecho. ¿Te parece? No estoy seguro. Es muy pronto. Y para ser honesto, no me siento preparado. Y el trabajo... y tú tienes demasiadas deudas. ¿Qué pasa si lo arruinamos? Muy gracioso, Arda. Te amo tanto. Así que yo fui la que tuvo que hacer la propuesta. Qué vergonzoso, Arda. Tenemos una historia para contarle a nuestros hijos. Oye, mira, no lo haré si lo cuentas. Tú lo ofreciste, tienes que hacerlo. Ay, Arda. ¿Qué está pasando? Nos casaremos. ¿Sí? Qué bien. Qué bien, Arda. No conozco a alguien que se equivoque tanto. Yo tampoco. ¿Es él, verdad? Vente ya, Gundar. Terminemos esto de una vez. ¿Él vendrá? ¿Están seguros? Eso creemos. Si él aparece, lo atraparemos de inmediato. Es igual a su vehículo. Podría estar adentro. No lo veo. Thank you.
Imagina que es una reunión de negocios. Te aseguro que te convendrá, ven. Te conviene. Llévame a donde te dije. ¿Sobre qué quieres hablar conmigo, Pati? ¿Sabes por qué ya no estoy en la cárcel? ¿Sabes? Gracias a mí. Si hubiera presentado cargos, todo sería diferente. Te equivocas. Fue Omar, ¿lo creerías? Hicimos un trato. Quiere que yo te espíe para poder atraparte. Pero si tú lo quieres, puedo fingir que lo estoy ayudando, ¿sí? Aunque siempre estaré de tu parte. Y mientras tanto, puedes reconsiderar tu testamento. Así que ya sabes, ¿acaso no quieres que te ayude? Omar, ¿por qué ya no está en la cárcel? ¿Vamos a seguirlo, Omar? No, no lo haremos. Espere mis instrucciones, ¿sí? Voy. Omar, quiero que me digas por qué Fatih ya no está en la prisión. Los dos hicimos un trato. ¿Qué acordar? Acompáñame y te explico. Nos vemos en 15 minutos. Estacionamiento. Omar me escribe. Quiere verme ahora. Dice que es urgente. Encárgate de él. Así lo haré. Así lo haré. Lo pondré en el lugar que corresponde y todo estará bien. Que no se te pase por la mente traicionarme, Fatih. Vas a vivir en un infierno si lo haces. Si tengo la más mínima sospecha, me encargaré de matar a Niloufer y no se salvará esta vez, ya lo sabes. Escúchame bien, Tayyar Duntar. A mí no me amenaces. Ya sabes muy bien con quién te metes. Te estoy ofreciendo una gran oportunidad. Llévame mi auto ahora mismo. Tengo algo que hacer. ¿Pero no estarás confiando demasiado en él? Fatih me hizo un favor muy grande. Y antes de eso nos secuestró a mi hermana y a mí y no sintió remordimiento. No es confiable. Sí, tienes razón, hay que tener cuidado con él. Pero no sé. Quiero pensar que Niloufer pudo hacer que cambiara. Yo también. Después de todo, Niloufer lo ama. Aunque el amor no siempre lo soluciona todo. Bueno, depende de la perspectiva de cada uno. Déjame aquí, tomaré un taxi. No es necesario que me lleves. Sí, señorina. Buena noche. Adiós, Omar. ¿Cuánto tiempo trabajarás en la prisión? No lo sé. Fue asignado hace poco. Supongo que varios años. ¿Cuánto te queda a ti? Solo 9 días. Después de eso, seré un hombre libre. Thank you.
está volcado. Quizás haya heridos. Podría necesitar ayuda. Vamos a ver. ¡Atención! Que uno de ustedes venga conmigo. El otro cuidará al prisionero. Señor Hussein, tenemos que irnos ahora. ¿Piensas que eres Rambo? ¿Este era el plan? Mira este desastre. ¡Tropa de inútiles! ¿Por qué tuvieron que matarlos? Son muy jóvenes, ¿qué culpa tenían? Señor, debemos irnos. ¿Qué clase de persona eres? Pareces un animal. No saben cómo hacer las cosas. No sé si Tayara habrá sospechado algo. Sabes que eres muy perspicaz. Por eso acepté recoger esa maleta, para que así él pudiera volver a depositar su confianza en mí, ¿sabes? Él no lo iba a hacer así como así. Tengo que lograr que confíe en mí tanto como confía en Muntaz. Vas a decírmelo la próxima vez. Claro que sí. Mi cabeza no funciona bien desde que salí de la cárcel. Me equivoqué, disculpa. Pero te prometo que crearé un escenario perfecto para que atrapes a Tellar, te lo prometo. Fatih, recuerda el trato. Voy a seguir confiando en ti. Sí, tranquilo, Omar, somos socios. Supongo que es dinero. Ese dinero sucio podría hacer que volvieras a la prisión. Es una recompensa que me dio Tayar, me pertenece. Sí. Bueno, ese dinero hizo correr sangre. ¿Qué tal si lo donas? Es justo lo que iba a hacer. Bien. Te llamaré. Omar. Quiero que cuides a Nilúfer. Levent. Hola, Elif. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo pudiste entrar? Elif, yo vi dónde escondiste una llave de repuesto. No estás enojada, ¿verdad? Solo quise darte una sorpresa. Cuando Omar te llevó con él de esa manera, me preocupé y no pude volver a casa. Y bueno, yo... Discúlpame. Mira, Levent, a mí no me gustan las sorpresas. Estoy muy cansada. Fue un día difícil. Espero que no te moleste, pero solo quiero dormir. ¿Tú qué haces aquí hasta ahora? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está? Está arriba. Déjame pasar. ¡Sal de aquí! ¿Omar? ¿Qué está haciendo este tipo aquí a esta hora? ¡Dime, Elif! ¿Por qué está aquí a esta hora? ¡Ah!
Omar, bueno... queremos intentarlo. No entiendo. Ya hablamos de esto. Dijimos que continuaríamos con nuestras vidas. Por eso él y yo lo intentaremos. ¿Qué haces aquí, Peck? Quiero conversar con Elif. ¿Qué te pasa, Omar? Viene tu padre, dame tu teléfono. No es algo tan difícil, ¿verdad? ¿Hussein? Hola, mi amor. ¿Te emociona oírme? Me imagino que me extrañaste mucho. Necesitaba hablar urgente contigo, pero no me dejaron entrar a verte. ¿Qué pasa? ¿Tienes alguna noticia? La esposa de Ali no tiene el pendrive. Su hijo fue secuestrado. Ya lo liberaron, pero algo anda mal. Pienso que Ali te traicionó. Ten cuidado. Al parecer estás acorralado. También te amo, mi amor. Nos vemos. Elif. Lo que le dijiste a Omar es cierto. Tú... ¿consideraste mi propuesta? Por favor, déjame hacerte feliz. Haría todo porque lo fueras. Créeme. Porque si fuera necesario, cambiaría mi vida por ti. Aunque en realidad eso ya lo hice. Cambié por ti. ¿Puedo contártelo algún día? Sé que podrás entenderlo. Porque soy un hombre nuevo gracias a ti. Te lo demostraré. Y jamás te arrepentirás. Puedo prometértelo. De verdad, lo siento mucho. No sé cómo pude haber hecho algo así. Dejé que otras personas me influenciaran. ¿Cómo pude permitirlo? Cuando llegué a Estambul, nunca tuve la intención de recuperarte. Tienes que creerme, por favor. Ipek, dime de una vez por todas lo que tienes que decirme. ¿Qué es lo que piensa Elif? Elif presintió que le mentimos acerca de tu paternidad. Fue a mi casa.
y cortó el cabello de Yais para hacerle una prueba de ADN. ¿Y solo con eso pudo creer que no soy el padre? No. Porque los resultados de la prueba fueron cambiados. Elif está segura de que Yais es tu hijo. ¿Cambiaste los resultados? ¿Cómo? ¿Quién te ayudó a hacerlo? Eso no importa en este momento. Tú y Elif son lo importante. Ahora entiendo. Entonces lo del evento es mentira. Y por eso quiso dejarte la casa. Pero ¿cómo no lo vi antes? Pensé que ella no me preguntaba nada porque se había dado cuenta de que yo no era el padre. Tomar decisiones pensando solo en ti mismo puede causar mucho daño. Empiezas a guardar secretos y matas el amor. Para cuidarlo hay que esforzarse, Omar. Es tu momento. Tienes que contarle todo a Liv. Compártelo con ella, derrúmbate si quieres. Sé transparente. Y entiéndela. No dejes que el amor que sienten muera por la gente que interfirió o por el tiempo que pasó. Que dos personas se amen como ustedes no es algo común. No permitas que eso desaparezca. Protege ese amor, Omar. Qué gusto verte, Ali. Bienvenido. ¿Cómo lo hiciste? No hagas preguntas. Solo debes saber una cosa. Soy mucho más poderoso de lo que puedes pensar. Y siempre he sido generoso con los amigos como tú. Por esa razón te estoy ayudando, Ali. ¿Qué hay de Hussein? Lamentablemente, Hussein no tendrá tanta suerte como tú. ¿Vas a matarlo? Asesinarlo no es nada si lo comparamos con la maravillosa sorpresa que tengo planeada para él, Ali. Será algo mucho mejor. Sí, mataré a dos pájaros de un tiro. Hussein Demir morirá. Y quien lo va a matar será Elif Denizer porque vengará la muerte de su padre. Hussein va a estar bajo tierra y Elif va a tener una miserable agonía estando en prisión. Y como si esto fuera poco, Omar quedará fuera de mi camino, destruido por perder a su pobre amada y a su hermano. Quizás tú dijiste eso para que Omar se fuera. Pero no importa. Puede ser mi oportunidad. ¿Por qué no me aceptas? Solo acéptame. Haz que seamos felices. Elif. Haría cualquier cosa por ti. Thank you.
Entiendo, esto es un poco sorpresivo para ti. No es eso. No es eso. Levant, yo... no puedo pensar en otra persona que no sea Omar. Elif, esto va a pasar. Tienes que dejar esa etapa de tu vida atrás. Voy a tener paciencia. Voy a esperar. Algún día vas a sentir lo que estoy sintiendo ahora. ¿Y tú qué haces aquí? ¡No vuelvas a tocarla! ¡Omar, te volviste loco! ¿Qué estás haciendo? ¡Levent, por favor, Elifa, no! ¡Déjate! ¡Basta! ¡Basta! ¡Suficiente! ¿Qué están haciendo? Por favor, escúchame, señorina. Él no está siendo honesto. Seguramente el miserable está involucrado en el engaño. Mide tus palabras. No voy a permitir que me trates así. No puedes venir aquí e insultar de esa forma a mis amigos. Señorina, Yais no es hijo mío. El informe de ADN que te dieron es falso, no es mi hijo. Pero ese día Ipek me dijo... Sí, sé lo que dijo ella. Elif, no pude decirte lo que había pasado. Yo prefería decir la verdad de una manera distinta antes que verte sufriendo. Lo que tú preferiste fue abandonarme el día de nuestra boda. Y me arrepiento. Sé que lo que te hice es horrible. Yo nunca quise hacerte daño. Elif, no lo escuches. Por favor, déjame sacarlo de tu casa. ¿Tú vas a echarme? ¡No tienes ningún derecho a hacerlo! ¡Lárgate de aquí, ¿quieres? Omar. Fuera de aquí. Elif, es muy importante que hablemos. Pero yo no quiero hablar contigo. Elif, entiéndelo, te están engañando. Nadie en este mundo me ha engañado más que tú. Y no actúes como si este fuera nuestro único problema. Elif, lo único que sabe Omar es entristecerte. No merece que sufras por él, ni siquiera un minuto. Escúchale, Bento, como quiera que te llames. No hagas que pierda la paciencia. ¿Qué pasa si lo hago, eh? Dime, ¿qué pasa? ¡Basta! Conozco a los que son como tú. Solo saben pensar en sí mismos. ¡Por favor! ¡Basta! Omar, por favor, vete. Y tú también. Por favor, déjenme sola. Elif, quiero quedarme a tu lado y contenerte. Déjame. No puedo creer lo que estoy escuchando. Miren. Si se preocupan tanto por mí como dicen, por favor, váyanse y déjenme tranquila. ¡Fuera! Elif, yo lo hago. Sal de aquí. ¿En qué estabas pensando, Omar? ¿Vienes aquí y golpeas al Levent? Ahora déjame sola.